Estamos muy contentos y contentas porque ha llegado a Iztapalapa este trofeo. Estamos en la Utopía Mellehualco, vino la jefa de gobierno. Iztapalapa hoy se ha convertido en un lugar maravilloso donde llega y es sede de muchas actividades deportivas. Vengan a la Utopía Mellehualco este domingo y mañana lunes a las actividades deportivas. Es un honor de que llegue la Copa Mundial a Iztapalapa. Iztapalapa está en los ojos del mundo. Así que felicidades, Iztapalapa. Este es algo muy especial para la Ciudad de México y además en particular para los niños y niñas de Iztapalapa y de toda la ciudad, que pueden venir aquí para poder ver con sus propios ojos esta que es la copa que se llevará el campeón Qatar 2022. Está visitando la Ciudad de México, bienvenida, bienvenidos, y estamos muy felices por tenerla aquí en la ciudad. De Iztapalapa para cantar. De Iztapalapa para el mundo. Así es. Miren, aquí.